Buenos días, ¿cómo están? En este caso vamos a abordar tres conceptos que tienen que ver con lo mismo pero que son diferentes, que es el internet que todos conocemos, al cual se le denomina internet superficial o clearnet, o derivados de red limpia o red clara, ¿tá? El internet común, luego la deep web, y dentro de la Deep Web, que es la Dark Web o Darknet. En este caso vamos a empezar por lo más sencillo, lo que está al alcance de la comprensión de cualquiera, sin ningún tipo de explicación demasiado profunda. Tengo a mi izquierda abierto el navegador que uso yo, que es el Mozilla Firefox. Acá hay que entender conceptos distintos. Una cosa es un navegador, es decir, Firefox, Chromium, voy a minimizar un poquitito, Google Chrome, Opera, etcétera. Estos son navegadores web. Esos son programas que a mí me permiten conectarme a internet. Es decir, mejor dicho, no son programas que me permiten conectar a internet, son programas que me permiten navegar en internet. Imaginemos a internet como un enorme océano. Bueno, esos serían los barcos. Sin un barco yo no puedo ir a explorar el océano, o por lo menos la superficie del océano. ¿Está bien? Esa es la idea del navegador. Ahora que entendemos bien lo que es un navegador, vamos a volver al Firefox, que es el de mi preferencia, pero hay gente que usa Google Chrome, hay gente que usa Opera, gente que usa este mismo, el Mozilla Firefox, y otros, Safari, etcétera, etcétera. Bien, una vez que podemos comprender que un navegador es un programa que me lleva a navegar por internet, como si fuera un barco, un buque, un botecito, ahora voy a ver ¿cómo accedo yo a internet? Se accede a internet a través de una tarjeta de red, que puede ser inalámbrica por conexión wifi o puede ser cableada, ¿está? No importa, o de otras maneras también, hay varias maneras más de acceder a internet. Una vez que estoy conectado a internet, abro un navegador y ahora hay que entender el concepto de buscador, que es distinto al concepto de navegador. Navegador es esto que yo veo aquí. Este rectángulo que veo acá, todo eso con el borde negro, así como lo tengo configurado yo, y con esta casita aquí, que es la página inicial del navegador, con todos estos marcadores y con este contenido, esto es un navegador. En este caso es el Mozilla Firefox. Ahora, ¿qué diferencia hay entre navegador y buscador? Bueno, navegador, acabamos de decirlo, y buscador es un programa o una página web que me permite buscar contenidos en internet. Yo necesito el barco y la brújula. Sin la brújula, el barco puede moverse, pero no puedo saber hacia dónde. No puedo tener a ciencia cierta el dato de a dónde me quiero mover. Por tanto, el navegador lo hizo para moverme y la brújula para tomar orientación. El navegador es el Firefox y la brújula es Google en este caso. Pero hay un montón de buscadores más. Google es un buscador, no es un navegador. ¿Está? Mozilla Firefox no es un buscador, es un navegador. Esos son los conceptos que tenemos que tener muy claros antes de abordar todo lo demás que viene. Tuve que cortar el video porque tenía música de fondo, no me di cuenta, yo vivo escuchando música todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, literalmente, y no me di cuenta que eso podía filtrarse por el micrófono y, bueno, quién sabe si tenía algún problema por derechos de autor en Google, en YouTube. Así que tuve que cortar el video por eso. Lo que quería explicarles es que una cosa diferente es lo que el navegador, los resultados que el navegador me da cuando yo busco aquí y los resultados que el navegador me da cuando yo busco aquí. Normalmente, hoy en día, es lo mismo poner una dirección aquí que aquí o poner una palabra aquí que aquí. ¿Qué es una URL? La URL me permite ir directamente al sitio web que yo quiero sin hacer escalas, sin usar un buscador. O sea, si yo tengo un navegador y sé a dónde ir, le digo anda aquí y punto. No tengo que usar a Google para buscar algo. Por ejemplo, cuando yo busco aquí, supongamos que quiero buscar información sobre Uruguay. Cuando quiero buscar información general sobre algo, yo voy a utilizar todos los resultados que me da Google o que me da mi buscador, y de entre todos ellos elegir uno.
¿tá? Por ejemplo, capaz que yo quería ir al Ministerio de Turismo y no sabía cómo dirigirme allí, entonces le tiro una consulta al buscador para que me muestre pila de resultados de Uruguay para yo poder ir eligiendo a cuál quiero ir, ¿tá? Eso es una cosa. Volvamos atrás. Ahora imaginemos que yo quería ir a Wikipedia y yo conozco exactamente la dirección de Wikipedia. No necesito ir por acá, no necesito hacer esto. Wikipedia. Y entonces, según los resultados que me da el navegador, meterme a uno de ellos, que en este caso es el primero. Yo lo que puedo hacer es otra cosa mucho más interesante. Voy a volver a la página de inicio y voy a escribir aquí arriba la URL exacta del sitio donde quiero ir. Por ejemplo, https://www.wikipedia.org, porque yo sé bien que esa es la URL de Wikipedia, así como conozco de memoria la de YouTube y otra, conozco también la de Wikipedia. Aquí tenemos wikipedia.org. Entonces ahí puedo entrar al idioma que quiera y a la comunidad de artículos que yo quiera, porque no hay la misma cantidad de artículos en Wikipedia Rusia que en Wikipedia Uruguay o Wikipedia Español. ¿Está? Aquí me dice, por ejemplo, la cantidad de artículos que están escritos. Por ejemplo, para Francia hay 2.200.000 artículos, por ejemplo. Más de 2.200.000. En portugués hay la mitad. En italiano hay un punto intermedio entre lo que es en portugués y francés. En español también hay una cantidad similar a la que hay en italiano. En chino hay 2 millones. Y así. ¿Está? Y así exactamente. Bueno, muy bien. Ya que vimos lo que es un navegador, hagamos repaso. Navegadores son Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, por ejemplo. Buscadores son Google, no Google Chrome, Google, Yahoo, Bing y otros. ¿Está? O sea, un navegador es el programa que me permite moverme en Internet. Y el buscador es la brújula o la computadora central donde yo le pongo quiero ir a tal lugar y el barco me lleva. Bueno, el barco es el navegador y la computadora o brújula es el buscador. Muy importante, miren cómo hago hincapié en estos conceptos. Vamos a ver otro buscador. Yahoo. Acá es lo mismo. Tenemos un cuadro de búsqueda y tenemos siempre la opción de buscar aquí arriba. Esa opción de buscar ahí arriba, los navegadores generalmente la traen de fábrica. Así que la búsqueda ahí arriba es igual más o menos para todos. Hay que ver también que esa búsqueda ahí arriba está predefinida por un buscador también. O sea, eso no me lo da el navegador. Buscar ahí arriba implica buscar con un buscador predefinido. En el caso mío yo siempre tengo predefinido a Google. Pero hay gente que tiene predefinida a Yahoo ahí arriba. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Vamos a ver. Vamos a buscar no algo demasiado conocido, sino... A ver, vamos a... Plantas acuáticas. En el buscador Google, no en el navegador Firefox. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a usar los buscadores de las páginas web más conocidas de búsqueda. Vamos a poner plantas acuáticas aquí. Lo voy a copiar con control C en el teclado. Y voy a dar Enter. A ver qué resultados me arroja Google. El primer resultado que me arroja Google es de Wikipedia. Y a partir de ahí me pone Ecurred, me pone paisajismo digital, jardín botánico, etc. Vamos a ver qué hace Yahoo con la misma búsqueda. Voy a poner plantas acuáticas, Enter. Primer resultado que me arroja Yahoo ya no es Wikipedia. Entonces esto es algo muy interesante, porque no todos los buscadores trabajan de la misma manera. No todos los buscadores interpretan la información del mismo modo. Por lo tanto, no es lo mismo buscar usando Yahoo, como se ve acá, que buscar usando Google. Google predefine a Wikipedia como un sitio muy importante al principio. Y esto es
Otra vez aquí es una discusión que necesitamos tener sobre Wikipedia, que hay mucha gente que piensa de forma muy errada, a mi modo de ver, que Wikipedia es un sitio como del montón. Wikipedia es una enciclopedia social y mundial impresionantemente rica. Hay que prestarle mucho más atención a Wikipedia de lo que le prestamos. Es un producto que es desprestigiado por mucha gente. Para mi modo de ver, es un error muy grave hacer eso con Wikipedia. Pero bueno, aquí tenemos, Google sí avala a Wikipedia. Ahí tenemos un dato de por qué es tan importante esta enciclopedia mundial, que la hacemos entre todos. Que tiene sus inconvenientes, por supuesto, pero los inconvenientes no tienen que tirar abajo el producto, siempre, o necesariamente. Una computadora tiene inconvenientes y sin embargo la usamos todos los días. Un celular tiene mil veces más inconvenientes que una computadora y sin embargo lo usamos a cada rato. Entonces Wikipedia es algo parecido. Bueno, ya que vimos que es distinto buscar en Google que buscar en Yahoo, lo último que queda por decir en este caso es que son dos cosas. Primero que nada, que aquí arriba está predefinido Google en mi caso. O sea que todo lo que busque ahí arriba me va a arrojar los mismos resultados que me arroja Google. ¿Está? Voy de vuelta. Si yo busco plantas acuáticas aquí, me surgen estos resultados. Y si yo busco plantas acuáticas aquí, me surgen exactamente los mismos resultados. ¿Está bien? Eso no sucede cuando yo busco plantas acuáticas aquí en Yahoo, porque este es el buscador de Yahoo, no es el buscador de Google. Aquí arriba sí está predefinido el buscador de Google. Veamos, recordemos lo que pasaba cuando yo busco plantas acuáticas acá. Me tira estos resultados. Por ejemplo, el primer resultado que me tira es lifeder.com o lifeder.com, ¿está? Vamos a ver qué pasa cuando busco acá. Recordemos que estamos en la página de Yahoo. Cuando busco ahí, me aparecen los mismos resultados que me aparecían acá. Es lo mismo, miren, cambio de página y ni siquiera se nota el cambio. ¿Por qué? Porque en Yahoo, al buscar aquí, la información la está procesando yahoo.com, no google.com. Pero aquí arriba está predefinido el buscador. ¿Está? Así que hay que entender, hay que ver cómo, qué tipo de buscador está predefinido en los navegadores, primero que nada. ¿Está? Segundo que nada, todo esto que hicimos aquí y que podríamos seguir realizando desde acá, por ejemplo, miren, este buscador es el buscador de la distribución Linux que yo utilizo, que es OpenSUSE. OpenSUSE tiene un buscador también basado en Google. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre buscar aquí o buscar en Google. Miren, vamos a acercar las dos pestañas. Esto es una búsqueda en Google y esto es una búsqueda en OpenSUSE. Google, OpenSUSE, es exactamente lo mismo. Voy a ir hasta abajo, voy a poner aquí, ¿ah? para que veamos la comparación. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Eso es una manera de comprobar que OpenSUSE, con su buscador, no nos miente. Nos dice que busca a través de Google, y es cierto, busca a través de Google. ¿Está? Ahora, ¿qué sentido tiene todo esto? Voy a cerrar el navegador y me voy a maximizar yo. Todo esto que acabamos de ver fueron búsquedas a través de la ClearNet o de Internet. Buscar a través de Internet o de la ClearNet es tan fácil como instalar un navegador decente y hacer una búsqueda de cualquier cosa, ya sea una URL o un sitio web buscado a través de palabras. Por ejemplo, YouTube, Enter. Eso es búsqueda a través de la ClearNet o la Internet que todos conocemos. ¿Está? Ahora pasemos a un segundo capítulo, por tanto a un segundo video. ¿Qué pasa cuando yo busco sitios web como estos? Estoy esperando que se abra el navegador y lo que voy a hacer ahora, ya estaba abierto el navegador de abajo. Lo que voy a hacer ahora es redimensionar, así me ven, mi linda carita. Vamos a poner, bueno, aquí vamos a poner Facebook.
hicimos una búsqueda de la palabra Facebook. Google lo que hizo inteligentemente fue predefinir, es decir, seguramente quiere entrar acá, por tanto le voy a poner ese resultado como principal, y lo acertó, está bien. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero entrar en Facebook, por ejemplo, o revisar mi correo electrónico? ¿Qué similitud se ve entre Facebook, el correo electrónico y la cuenta del banco? La similitud que hay es que todas necesitan usuario y contraseña, ¿sí? Está muy abajo la barrita. ¿Cómo se ve acá? Correo electrónico y contraseña. Yo no puedo acceder a Facebook de la misma manera que accedo al diario El País o a YouTube, ¿verdad? No puedo. YouTube, yo escribo YouTube, enter, entro, o escribo www.youtube.com, entro y me pongo a ver videos, así de fácil. Ahora, ¿yo puedo entrar a Facebook y ponerme a ver videos de gente así nomás? No. Si no creé un usuario de Facebook previamente, no puedo entrar a Facebook, ¿verdad? Lo mismo, si no creé un usuario de Gmail, no puedo entrar a revisar mis correos. Y si no tengo un usuario en la cuenta del banco, no puedo entrar a ver mi estado de cuenta. Bueno, todo eso lo dejamos para el siguiente video. ¿Qué es eso? Bueno, eso no es el internet que todos conocemos.